Llegó el momento de compartirte el reporte climatológico para estos siguientes días de esta semana. Bien, vamos a ver qué es lo que va a suceder ahora con el clima, ya que hemos tenido un nuevo reporte climatológico porque las temperaturas ahora se encuentran un poco más cálidas que los días anteriores. Por ejemplo, en la ciudad de Tijuana, las máximas pueden elevar a máximas de 17 grados y mínimas que todavía pueden permanecer en grados frescos de 9 grados. En cuanto al tema de los cielos, un ambiente parcial nublado. Y para los siguientes días predominan los cielos nublados, así que tendremos bastante nubosidad para los próximos 3 días con temperaturas que incrementan máximas de 20 que pueden bajar a los 17 para posteriormente volver a subir a los 18 grados. Ahora, para nuestros vecinos de San Diego, no dejen de abrigarse porque las temperaturas pueden oscilar entre 16 y 15 grados. Mínimas también en rangos fríos y un ambiente parcial nublado. Y para este jueves logra incrementar la temperatura a 18 grados para que vuelva a descender a niveles frescos de 16 para el resto de la semana, así que no deje de abrigarse. Y para Tecate, temperaturas que incrementan a niveles de 17 con posibilidad de que estos sigan aumentando para los próximos días. Mínimas también bastante frías, pero con un ambiente nublado. Se estabiliza un poco el clima para los próximos días, ya que las temperaturas pueden incrementar a rangos 19 y 18 grados. Pero eso sí, va a predominar un ambiente con bastante nubosidad para los próximos días. Pero para Mexicali, las temperaturas todavía tienen grados de 25 grados, bastante agradables. Un ambiente también parcialmente nublado, con intervalos de sol calentando a ratos. Las mínimas pueden sentirse un poco frías, de hecho está refrescando un poco más temprano. Grados de 9 que puede sentirse así por la noche. Y también las nubes se asientan en nuestra capital de Mexicali, dándonos así días mayormente nublados, pero con temperaturas que pueden tener rangos cálidos de 24 y 25 grados. Hemos llegado a la costa de Rosarito, donde el ambiente todavía se mantiene bastante fresco. Las máximas están tocando los 15 grados, que estos rangos son bastante fríos para que salga abrigado de su casa. Los niveles de las mínimas están marcando los 10 grados. Y bueno, en el ambiente todavía se puede sentir todavía las nubes durante casi todo el día, dándonos así un clima parcialmente nublado. También tendremos un aumento en la temperatura de 17 grados para este próximo jueves, pero estos niveles podrían descender nuevamente a 15 y 16 y regresar con el mismo clima que hemos estado teniendo. Hemos llegado al puerto de Ensenada, donde las temperaturas llegan a incrementar a los 18 grados. Mínimas frescas de 9 y también un ambiente parcial nublado. Bien, ya para terminar tendremos un tiempo un poco inestable para los próximos días. Las máximas, por ejemplo, pueden incrementar a los 19 para bajar a los 17 y volver a subir a un rango similar de 18 grados. En resumen, el clima para los próximos días se vuelve un poco más cálido, suben las temperaturas, pero vuelven a bajar para este fin de semana. El ambiente con la nubosidad es el que está predominando también para que esté al pendiente de todos los datos que el clima nos estará arrojando. Con eso terminamos, yo soy Edison Almada y lo espero el día de mañana con nueva información.